tesoro del pirata. Siempre voy a estar contigo, hijo. Siempre. Mamita Amalia. Valentina me estaba buscando. Tengo que hablar con ella. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, mi vida? Alcánzame. Mi celular. Mamita, por favor. Es el licenciado Gómez. Está empeñado en... demostrar que mi papá tenía un oscuro secreto. Y lo peor de todo es que... ya ni siquiera yo sé si lo tenía o no. ¿Cómo puedo ser tan necia y seguir creyendo que todo es mentira? Me siento muy sola. Ey, no estás sola. Aquí estoy yo. Yo te voy a apoyar en todo lo que necesites. ¿Te das cuenta que eres la única persona en la que confío? Vas a estar bien. Estás bien. Mejor haz las paces con la señorita Cárdenas. Miguel, no estoy para mentiras ni para misterios. Sabes perfecto de lo que te estoy hablando. ¿Todo bien? ¿Por qué ahorita, Vicente? Perdón. Nada más nos va a complicar más la vida. Yo tengo muchas cosas en la cabeza. Mejor me voy. Luego te marco.
¿Todo bien, padrino? Sí. Más ahora que te veo despierto y recuperándote. Qué susto me diste, muchacho. ¿Verdad? Pensé que te me ibas. ¿Neta qué? Todavía no estoy listo para irme a ningún lado. Escuchen, no sé cómo pagarte. Cómo agradecerte que hayas salvado a mi Amalia. Pues ella también es mi mamá. Valió el riesgo que no. Descansa, hijo. Te falta un buen trecho. Recupérate. Duérmete un rato. Sí, padre. Todavía no sé por qué el señor Octavio Cárdenas guardaba semejantes tesoros como si fueran dulces para niños. Pero no creo que fuera para celebrar fiestas infantiles, ¿verdad? Voy a llegar al fondo de todo, pero necesitaré más libertad de movimiento. ¿Y qué es lo que quiere, licenciado? Qué bueno que lo pregunta, doctor. En vista de que estas chuladitas no han sido declaradas, quisiera que el Ministerio Público abriera una declaración, una averiguación previa por el delito de lavado de dinero. Y si es posible, por algo más. Ivonne, ¿qué estás haciendo? No te puedes llevar toda la mercancía hacia tu casa. No está bien, nena. Lo que no está bien es que las autoridades corruptas aprovechen la muerte de Octavio para llevarse todo y dejarme en la calle. A ver, no son formas, ¿sí? No me importa. No voy a permitir que se lleven todo el trabajo de Octavio que hizo en toda su vida. A ver, Ivonne, lo único que estoy tratando de hacer es que no agraves las cosas. Jacinto, las cosas ya están muy graves. ¿No te has dado cuenta? Sí. A ver, pues vaya. Tío, voy para allá. ¡Pinches nerds! Bueno, tú estás cañona, ¿eh? Hasta hablas sola. ¿Y tú me sigues porque estás enamorada de mí o cómo, por qué? No, mamacita, no tendrías tanta suerte de que yo me fijara en ti. Digo, porque luego se ve que yo a ti sí te intereso. No, no serías mi tipa. Bueno, pues a lo mejor no sería tu tipa, pero sí te ofrezco los mejores planes. Vámonos de compras. Pero tenemos examen, ¿no te acuerdas? ¿Y a ti cuándo te han importado los exámenes? ¿Te estás quejando de los nerds? No traigo lana, Juanita. ¿Y quién te está pidiendo lana? A ver, con lo que yo traigo, pues, nos alcanza a las dos. Te invito. Va, vámonos. ¡Cúrale, Castillo! Ustedes también vénganse conmigo. Capitán, ¿sabe qué tipo de operativo vamos? No, Castillo, no tengo detalles. La información la recibí del Ministerio Público. ¿Hiciste tu reporte? Sí. La noche estuvo movida, pero todo dentro de lo tristemente normal. Excepto por esto, capitán. Asalto a mano armada a un banco de sangre. Robar un banco de sangre es extraño, pero se pone peor. Solo se llevaron sangre tipo O negativo. Más que extraño, me parece chistoso. Tal vez se trata de esas sectas satánicas de medio pelo. No, no, no. Yo hay un dato que no me puedo quitar de la cabeza. Según los datos de criminalística, la sangre que encontraron en el estacionamiento después de la balacera y de la cual no pertenece a ningún cuerpo de ahí, también es O negativo.
¿No le parece mucha coincidencia? Mira, más que coincidencia, me parece una mamada tuya, Castillo. ¿Y qué es lo que pensamos de las coincidencias? Pues sí, capitán, puede ser que hay veces que vemos cosas donde no la hay, pero sí. Si hay una relación entre el asalto y el enfrentamiento de la mafia... Bueno, pues hay que investigar, pero primero lo primero. Vamos a sacar a flote este operativo. Capitán, su bolsa de basura. ¿Eh? Su bolsa de basura. No sé. Atención a todas las unidades, destino final, esquina norte de la avenida Atlántico 293. Se trata de un establecimiento comercial. ¿Qué haces? Nadie va a poner un dedo en esto. No tenemos nada que esconder, no somos unas criminales. ¿Y crees que no lo sé? Nos dan un segundo, por favor. Gracias. Pues parece que no estás actuando como una loca. Perdón, mamá, pero es que si sigues así nos van a inculpar de no sé qué cosa. Buenos días. Espero no llegar en mal momento. ¿Iban a hacer mudanza? No. Estamos reacomodando vitrinas, licenciado. Muy bien, pero no se molesten en terminar de acomodar. ¿Qué quiere decir? El Ministerio Público acaba de abrir formalmente una investigación previa contra Cárdenas Joyeros. Y hasta que no termine ese proceso, todo lo de aquí queda asegurado. Hagan el favor de leer detenidamente ese documento, porque este lugar queda cerrado. Así como quedan congeladas todas las cuentas bancarias del señor Octavio Cárdenas. ¿Y esto? ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí. Pruébatelo. ¿En serio? Pruébatelo. Pueden hacer esto. Sí, pero no los podemos correr a patadas. Tú leíste la orden, mamá. Ganas no me faltan de correrlos. Pero tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Nos tienen en sus manos, mamá. Y ahora solo hay que esperar a que salga la verdad, cualquiera que esa sea. Señoritas, ¿serían tan amables de desalojar el establecimiento, por favor? ¿No tengo derecho de estar aquí? No, señorita. Y me parece que usted, sobre todo usted, ya ha entorpecido bastante este proceso al no quererme dar la combinación de la caja fuerte. Y ahora que lo pienso, hasta eso resulta sospechoso. ¿Me está inculpando de algo? Señorita, no se meta en más problemas. Se lo recomiendo. No me amenaces. ¿No? ¿Por qué? ¿Me va a mandar a los amigos de su papá? Tranquilo. ¡Imbécil! Sácalas de aquí. ¿Perdón? Capitán, haga el favor de sacar a las señoritas del establecimiento. Ah, ya viste, Castillo. Sácalas, por favor. ¿Tú qué quieres? Por favor, señorita Cárdenas, son órdenes. Tu trabajo no es ir atrás de los criminales. Mire, le recomiendo que no haga esto más difícil, así que... ¡No me toques! Ya estuvo bueno. Si las señoritas no quieren cooperar, es que algo están ocultando. Y ya es tiempo de que den explicaciones. Vamos a llevarlas al Ministerio Público para interrogarlas. Por favor. ¡Toma! Dime cómo me veo. Amiga, wow. Te habías hecho un cuero totote. ¿De verdad? Con ese topsito vas a traer de nalgas al que quieras. ¿Está en mí? Quítate. Oye, pues yo creo que este me llevó, ¿va? Pues no, que no traías lana. Pues no, pero como me dijiste en la escuela que tú me invitabas, yo pensé que yo te lo iba a disparar. Amiga, me encantaría. Me encantaría, pero yo ya me gasté casi todo el crédito de la tarjeta que me dio mi novio. ¿Ya viste lo que cuesta? Es una lana tototota. No, Emilia, pues si te lo quieres comprar, vas a tener que trabajar. Ya, quítatelo. Vámonos.
Pues si está cicatrizando bien, ¿para qué tengo que estar más días de reposo? Para evitar cualquier riesgo de infección, Miguel. O sea, que tiene que estar en reposo absoluto. Así es, señor. Yo ya me encuentro mejor. Lo que me está enfermando es esta pinche cama. Padrino, yo necesito volver a chambear. ¿Pero no dice el doctor? Reposo absoluto. Tienes que hacerle caso. Padrino, hay muchas cosas que hacer. Bueno. El Ministerio Público se metió a investigar las cosas del joyero hasta el fondo. ¿Cómo? ¿Cárdenas Joyeros? Necesito que me tengas informado de todo este caso, que no se puede echar para atrás. Y quiero saber todo lo que pasa en ese caso. Me vale madre lo que tengas que hacer, pero necesito que me despejen esa ruta hoy. Para eso son las armas. Para eso tienen armas. Necesito soluciones. Está bien, señor. Cuente con eso. Señor, ¿nos puede dejar solos, doctor, por favor? Sí, señor. El Ministerio Público clausuró todas las joyerías de Cárdenas Joyeros. ¿Las cerraron? No solo eso. Confiscaron las joyas y congelaron las cuentas. Para acabarla de amolar, se llevaron a la esposa y a la hija de mi compadre, dizque para interrogarlas. Ya las han humillado suficiente. Y ahora las quieren dejar en la calle. ¿Qué piensas hacer? Algo tengo que hacer. No lo puedo dejar así. Antes de que se ponga peor. Solo tiene que decirme qué hacer, padrino. Tú reposar. Te me acuestas aquí, quedas totalmente en reposo hasta que te recuperes. Gracias. Siéntese, por favor. Qué amable. Dígame, ¿sabía usted que el señor Octavio Cárdenas tenía a su nombre una caja de seguridad en el Banco Nacional? No, no sabía. ¿Está usted segura? Estoy completamente segura. Si mi papá tenía una caja de seguridad, no se me hace nada raro. Era un hombre de negocios. Esta moneda se encontraba dentro de esa caja de seguridad. ¿Sabe qué es? Usted lo acaba de decir, es una moneda de un peso, claramente. ¿No se le hace curioso que una simple moneda sea guardada con semejantes medidas de seguridad? Se lo juro que no sé. Mi marido era muy supersticioso. A lo mejor era, no sé, la moneda de la suerte. También guardó el primer billete que ganó cuando se inauguró la primera joyería. ¿Esta medallita también es otro amuleto? Seguramente. Mi papá era católico creyente. No sé mucho de los negocios de mi papá. Pero por lo que veo, no hay nada que yo pueda decirle que usted no sepa ya. O sea, que usted no sabía de los vínculos con el crimen organizado. Ya, basta con esto. Conteste a la pregunta, por favor, señorita Cárdenas. ¿Y tú qué? ¿Ya tienes noticias del pistolero de la cordillera? ¿O tengo que ir a matarlo yo? Oh, ¿cómo cree, patrón? Ese es mi trabajo. Pero este güey parece que se lo ha tragado la tierra. Las autoridades no saben nada. Los halcones tampoco. Son unos inútiles.
Pon a todos los hombres a trabajar en eso. No me obligues a prescindir de tus servicios. ¿Cómo creo, patrón? No, para nada. Pero... ¿Pero qué? Tenemos un nuevo problemita. Lea. ¿Cómo le hizo este periodista, hijo de la chingada, para relacionarme con mi hija? Afirmativo, mi comandante. Si usted me apoya con la autorización, yo le aseguro que siguiendo a la difunta, vamos a dar con Isidoro Hernández. Muchas gracias, mi comandante. ¡Castillo, a mi oficina! Estoy hablando, Castillo. Ahí está Castillo. Ya te dije. Señoritas, ¿me permiten un momento? Voy a revisar sus bolsas. Pasen, por favor. De este lado. ¿Han visto a Castillo? No, señor. ¡Alguien ha visto a Castillo! Capitán, yo lo acabo de ver en el estacionamiento. Tener que revisarla. ¿A mí? Sí. Se quita el suéter, por favor. Señor. ¿Será esto? Permítame. Sí, disculpe, señor. Gracias. ¡Capitán! ¿Qué? Me acaban de decir que el agente Castillo se fue. Y como usted lo estaba buscando... Güey, ¿por qué te asustas? Te dije que venían por nosotras. ¿Quién viene a recogerte en una camioneta así, Juanita? ¿Mi novio? ¿Es la camioneta de tu novio? Ajá. Increíble. Güey, te dejamos, ¿eh? Corre, mamacita. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te tardaste más que yo ahí adentro? Van a abrir una averiguación previa en mi contra. Los de la Oficina de Bienes Patrimoniales creen que yo soy cómplice en los supuestos negocios sucios de tu papá. Tengo algo que a lo mejor te gustaría ver. ¿Qué cosa? Es un álbum de fotos. De nosotros.
muchacho tan guapo, ¿quién es? Soy yo. Unos días antes de nuestra boda son las fotos que nos tomaron. ¿Estamos casados? En todas las fotos estoy muy contenta. Siempre hemos sido muy felices. ¿Y esto cuándo fue? Porque ahora estás más viejo y más gordo. ¿Y más feo? ¿Y estos niños? ¿Quiénes son? Son nuestros hijos. Es un arquitecto, es muy bueno, es de los mejores. ¿Y dónde está? Vive muy lejos, se fue del país hace muchos años. ¿Y los otros dos niños también? ¿Dónde están? ¿Viven en otro país? Buenas noches, don Elías. Doña Amalia. Solo vengo por un vaso de agua para M8. ¿Y es Miguel? ¿También es mi hijo? No, no, pero como si lo fuera. Lo conociste en el orfanatorio de San Felipe de Jesús. Desde el principio quisiste que nos quedáramos con él. ¿Me lo pediste? Bueno, no, no, no. Más bien, me lo ordenaste. ¿Te acuerdas lo difícil que fue separarlo de este mendigo oso? Claro, claro, que me acuerdo. ¿Y dónde está Miguelito? Está allá arriba, está enfermo. Ay, déjame verlo. ¿Se le ofrece algo más, chef? Ya dejé a Miguel descansando. Me pidió que nadie lo molestara. Sí, yo también me quiero ir a descansar. Sí, yo te acompaño. Sorprendió que me llamaras. ¿Sabes cómo eres? Pensé que te habías olvidado de mí. No, eso nunca. Siéntate. ¿Qué te trae por aquí? Como te dije por teléfono, necesito tu ayuda, Julia. Pero es muy importante. ¿De qué se trata? Necesito que me analices esta prueba de sangre. Pero nadie puede saber que estoy atrás de esto o me quedo sin chamba. ¿Es ilegal? No tengo orden judicial y mis jefes saben que estoy detrás de esto. Pero, Julia, tú me conoces. Te juro que es muy importante que atrás de esto hay algo bien grande. ¿Es ilegal? Sabes que puedes confiar en mí. Necesito saber qué grupo sanguíneo es esta muestra. Te entrego los resultados mañana. No, Julia, no te quiero meter en broncas, pero te juro que me urge. No puedes hacer una excepción por mí, tu detective favorito. ¿Por qué nunca puedo decirte que no? Me vas a ayudar. Ahora te fregas, ponte tus guantes. Gente de oro, ya no sé qué más inventarme para dar con ese sicario. Pero si vuelve a hablar el patrón y no tenemos respuestas, nos va a cargar la que nos trajo. ¿Estás seguro que el del estacionamiento? El que te persiguió cuando te quebraste el joyero, el mismo cabrón. Seguro.
entonces ese güey estaba cuidando al duro el día de la fiesta. Le voy a hablar al mismo que nos soltó la sopa para lo del joyero. Chihuahua. ¡Adolfo! ¡Mijo! ¡Está sonando tu celular! Mi queridísimo Adolfo. ¿Cómo estás, amigo? Te tengo noticias. Afina bien el instrumento auditivo. Cabras las orejotas. El jefe me acaba de dar luz verde para pagarte tu lana. Ah, te dije que eran buenas noticias. Hoy mismo, si quieres. Sí, oye, es que te hablo para ofrecerte otra cosa. Necesito que me investigues quién es exactamente el caballero que estaba disfrazado igual que yo el día de la fiesta de los Cárdenas. Ajá, sí, bueno. ¿Ves el dinero que te debo? Pues es nada en comparación que te vamos a pagar. No, tú tranquilo, tómate tu tiempo, piénsalo. Piensa si eres ya lo suficientemente rico como para rechazar esta propuesta. Adolfito, ¿eh? No, tómate tu tiempo, no mucho. Yo espero tu llamada. Ándale. ¿Qué te dijo? Todavía nada. Pero esté tranquilo. Ese muerto de hambre le gana la ambición. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Quería que habláramos sobre lo que pasó. Perdón por lanzarme así nomás sin avisar. Está bien, siéntate. ¿Estás bien? No. Los de análisis financiero cerraron la joyería. ¿En serio? Sí. Y mi mamá otra vez está en cama, deprimida, no la puedo sacar de ahí. ¿Y si te ve aquí, Vicente? Ella cree que todo fue tu culpa. Yo no creo que sea buena idea. Lo siento. Y créeme que me la pensé en venir para acá, pero para mí es muy importante que hablemos sobre nosotros. Sobre mi carrera. Sobre tu carrera. Disculpa, mi niña. Tienes visita. Gracias, nana. ¿Quién es? Con permiso. Capitán, perdón por hacerlo esperar. No se preocupe. Adelante. Gracias. Siéntese. Gracias. Doctor, pues antes que nada, quiero externarle mis condolencias. Lo siento mucho. Es indignante, es vergonzoso. Estos actos terroristas y altamente cobardes. Y no se vale. No se vale que una buena mujer como Adelaida pierda la vida por culpa del narco. No se vale. Hola. Hola. ¿Puedo hablar contigo? ¿Me esperas un segundito? ¿Sí? Escuincla, ¿puedo hablar contigo? No tengo nada que hablar contigo. Pues yo quiero hablar contigo, aunque sea un minuto. ¿Qué me vas a decir? Ya me lo dijiste todo en tu mensaje de voz. Si me vas a decir el mismo discurso, mejor ahórratelo. No es ningún discurso. Mira, mi niña, no me gusta que me mientan y tú no has podido ser honesto conmigo. Me mentiste sobre tu papá, lo de la secretaria. ¿Quién te va a creer esos cuentos? ¿Te puedes ir, por favor? Tengo una persona esperándome y es una falta de respeto. ¿Puedes irte, por favor? ¿Te puedes ir? Ah!
vienes conmigo. ¡Suéltame! Escúchame, me gustas demasiado como para dejarte ir. Así que... Señorita, ¿todo está bien? Sí, Adolfo. Gracias. Todo bien. Yo no sé si usted leyó la última revista de Pulso Cotidiano. Dice la verdad, tienen razón. Hay cientos de personas inocentes, daños colaterales, como los llamaron, perdiendo la vida por culpa de estos actos criminales. Pero yo le aseguro algo, doctor. Tarde que temprano, les vamos a poner un hasta aquí. Ya lo verá. Abre estos dos. De insensible, porque sé perfectamente por lo que está pasando. Y entiendo por qué no quiso recibir a mi subalterno. Yo voy a decir otra cosa. Es normal. Es natural que esté asustado, que tenga miedo. Pero lamentablemente la prensa sacó a la luz pública la relación que mantenía Adelaida con Isidoro Hernández y eso cambia las cosas, ¿no? Pero también estoy convencido que con su ayuda vamos a evitar una nueva tragedia. Pues dígame, ¿cómo? Pues para empezar, le suplico que confíe en las instituciones, que crea en la autoridad, que nos cuente todo lo que sepa de Isidoro Hernández. ¿Valentina? La señorita Valentina se fue hace rato con un joven. ¿En serio? Bueno, con permiso. Gracias. Mire, capitán. En primer lugar, quiero que sepa que si no hablé con el otro policía, no fue para encubrir a nadie, sino porque no sé cómo manejar esta situación. Y también sentía que si hablaba, estaba traicionando la memoria de Adelaida. Pero usted tiene razón. Si no acabamos con esta guerra entre narcos, va a seguir muriendo gente inocente como ella. Así que, pues cuéntenme qué es lo que sabe de Isidoro Hernández. La verdad, casi nada. Adelaida nunca hablaba de él. Ellos ya habían roto relaciones hace años, mucho antes de que yo y ella nos conociéramos. ¿Y Adelaida nunca le comentó en qué sitio se encontraban, dónde vivía Isidoro? No, ella lo mencionaba muy poco. Aunque sí sé que unos cuantos días antes del atentado ellos se vieron. Y se vieron en algún lugar aquí en la ciudad. ¿Y por qué dice eso? Porque ella me habló por teléfono antes de salir a verlo y me volvió a hablar antes de entrar a verlo. Y entre una y otra llamada, no hay más de una hora. Entonces, ¿eso quiere decir que el capo está cerca?
¿Y después de este encuentro no hubo algún otro tipo de acercamiento? ¿Una llamada telefónica? ¿Un mail? Pues, no, que yo sepa, no volvieron a hablar. Aunque sí nos mandó un regalo de bodas. Un vestido de novia. El mismo vestido que traía Adelaida el día del atentado. Ya sé. Ella salió ese día a devolverlo a la tienda y... Bueno, usted ya sabe lo que pasó. Bueno, pues yo creo que sí era todo, doctor. Ha sido de gran ayuda y le suplico que cualquier otra cosa que recuerde me lo haga saber. Y otra vez, lo siento mucho. Gracias. Con permiso. ¿Y? ¿Qué grupo de sangre es? Es O. Necesito saber si es O negativo. Eso es suero anti-RH. Si la sangre se pega, significa que existe la proteína y entonces es O positivo. Si no se pega, entonces... Es O negativo. Aprende rápido. La sangre que está en la patrulla es O negativo.